Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien y les deseo a todos y a todas bendiciones, éxito en lo que vayan a hacer. Y bien, para esta ocasión le voy a estar enseñándole el paso a paso de este monedero que, como ven, lo he usado en el color anaranjado y amarillo. Y lo mejor de esto es que lo pueden hacer con sus hilos sobrantes, en realidad no lleva tanto este monedero, pero es muy muy bonito. Y bien, lo he hecho con hilo de la marca Clea. Y bueno, antes de comenzar este video, solamente les quiero invitar a que se suscriban a mi canal y compartan mi video y denle like. Y bien, voy a comenzar con este hilo anaranjado. Voy a hacer aro mágico de esta manera, paso mi aguja por debajo, saco y hago una cadena, dos, tres cadenas. Dentro de ese aro mágico voy a estar haciendo vareta, uno, dos, tres, con la cadena serían cuatro. Lo que voy a hacer es dos cadenas de separación, una y dos. Y voy a volver a hacer los mismos puntos. Voy a hacer cuatro puntos. Tengo uno, dos, tres y cuatro. Una y dos cadenas de separación. Y allí mismo voy a volver a hacer los cuatro puntos. Voy a tener cuatro de estos puntos. Llevo tres puntos y cuatro puntos, dos cadenas. Voy a ajustar un poco y voy a hacer el último cuatro puntos. Un punto, llevo dos, tres y cuatro, dos cadenas. Me deslizo en el tercer cadena de esta manera y voy a ajustar bien el hilo del aro mágico de esta manera para que quede así, esto bien ajustado. Bien, aquí voy a levantar con tres cadenas y voy a añadir el hilo del aro mágico. Ese voy a añadirlo de esta manera para que no se me vaya a soltar. Así, de esta manera, y ya lo voy a soltar y voy a usar lo último, los hilos que estoy usando. Allí voy a hacer dos cadenas más, una, dos, lazada, y encima de cada punto hago punto alto, es decir, voy a tener cuatro puntos altos. Llevo dos, tres, cuatro puntos altos. Ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lazada y nos vamos al abanico. Hago un punto, dos puntos. En la separación de dos cadenas hago dos puntos, dos cadenas y voy a volver a hacer dos puntos nuevamente. Allí mismo en la cadena de separación que hicimos. Y lo que sigue es hacer cuatro puntos altos que sigue. En el primer punto alto hacemos punto alto, en el segundo punto alto hacemos punto alto. Así tenemos cuatro puntos y en la separación de cadenas que hicimos, ahí vamos a volver a hacer dos puntos altos separados de dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Llevo dos puntos altos, hago dos cadenas y dos puntos altos ahí mismo. Lo que sigue es lo mismo, lo que hicimos aquí, vamos a hacer lo que hicimos aquí, así hasta la vuelta. Bien, ya lo terminé. Terminé los cuatro puntos altos. Voy a deslizarme en la tercera cadena de esta manera, así como ven. Bien, voy a levantar con tres cadenas. Una, dos, tres cadenas.
Voy a hacer puntos altos encima de cada punto alto. Una, tres con la cadena que hicimos, serían cuatro, cinco, seis. Y aquí nuevamente en la cadena que hicimos, allí vamos a volver a hacer dos puntos altos separados de dos cadenas y dos puntos altos. Aquí hacemos el abanico. Ya que lo tenemos hecho, vamos a volver a hacer los seis puntos altos. Llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntos altos. Vamos a volver a hacer los dos puntos altos en el espacio. Aquí vamos a hacer dos puntos altos, dos cadenas y nuevamente dos puntos altos. Lo que sigue es puntos altos encima de cada punto alto. Ya aquí terminé la vuelta y me quedan dos puntos, que es esta, la primera y la segunda. Son ocho puntos altos que estamos aquí, que teníamos que hacer, más los dos puntos de aumento o el abanico que hicimos. Y bien, aquí ya terminé mi vuelta número 3. Voy a deslizarme hasta el segundo punto, desde donde estoy, en el segundo punto y en el tercer punto. He deslizado 3 puntos y 4 puntos, como pueden ver. Ahora voy a hacer para esta vuelta número 4, es que voy a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos en la vuelta número 4. Y aquí en el abanico voy a volver a hacer mi abanico. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Hago punto salto, un punto salto, dos puntos altos, tres puntos salto, cuatro puntos altos, cuatro puntos salto, me falta una que es 5 puntos salto. Lazada, 1, 2, 3, 3 puntos y en el cuarto hago punto salto. Perdón, me salto 3 puntos, es decir, 2 puntos y en el tercer punto hago punto salto. Y lo que sigue es hacer 5 puntos salto. Llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Lo que sigue hacer es el abanico que hicimos aquí. Bien, ya estoy aquí, ya hice el abanico. Voy a hacer 5 puntos altos. Llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Dejo 1, 2 y en el tercer punto hago los 5 puntos altos que me hacen falta. 2 puntos. Llevo 3 puntos, 4 y 5 y lo que sigue es el abanico en la cadena de separación. 2 puntos. Lo mismo que hicimos en esta vuelta. Bien, aquí ya estoy terminando la vuelta, tengo 5 puntos y voy a cerrar con mi punto deslizado en la tercera cadena. Así ya me deslicé. Esta es la vuelta número 4.
Bien, para la vuelta número 5 yo voy a estar cambiando de color. Esto lo pueden hacer de un solo color o de dos colores, como más le guste. Yo voy a usar el color amarillo y voy a 1, 2 y en el tercer punto allí voy a amarrar mi segundo color. Voy a amarrarlo así muy bien para asegurarlo de esta manera y tengo mis tres cadenas lazadas. Voy a hacer para este vuelta número 5, tengo 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 4 puntos y 5 esto. Son 5 puntos altos, me salté una, perdón, pero son 5 puntos altos y hacemos el abanico. Ya tengo el abanico, voy a hacer mis 5 puntos altos, llevo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Al igual que aquí. Voy a hacer 5 puntos altos, ya lo tengo. Y lo que sigue es estos dos puntos, me la voy a saltar, dos puntos y estas dos también, que son 4 puntos. En el quinto punto voy a hacer puntos altos, voy a hacer 5 puntos altos, llevo 1 y 2 y así. Bien, aquí ya tengo algo adelantado, tengo 5 puntos altos, me salto 1, 2, 3, 4 y en la quinta, en el punto número 5 voy a hacer los 5 puntos de esta vuelta número 5. Esto es la secuencia que hay que hacer. Llevo 3, 4 y 5 puntos altos y lo que sigue es hacer abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ahí lo que sigue hacer es lo que hicimos aquí. Y bueno, ya estoy terminando esta vuelta número 5. Voy a saltar 1, 2, 3 y 4 y me voy a deslizar en la tercera cadena. Así, de esta manera. Ya terminé mi vuelta número 5. Lo que voy a hacer es vuelta número 6 del mismo color. Voy a deslizarme de hasta el segundo punto, tercero, así, es decir, me deslicé 2 puntos contando con la cadena. Allí levanto 3 cadenas y voy a hacer 5 puntos altos nuevamente. Voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior. Hacemos lo mismo, 5 puntos altos, nos saltamos 4 puntos, en el quinto punto hacemos puntos altos, 1, 2, 3, 4, en el quinto punto voy a hacer puntos altos, a partir de ahí voy a hacer 5 puntos altos más el abanico, así esta va a ser la vuelta número 6. Ya lo terminé y me deslicé 2 puntos, me salté 2 puntos. En el tercer punto voy a usar este color de hilo que es el anaranjado nuevamente y voy a hacer los 5 puntos altos. Llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos y voy a hacer nuevamente el abanico. Estos solamente son repeticiones a partir de aquí. Hacemos lo mismo que la vuelta anterior, 5 puntos y eso. Voy a hacer dos vueltas más. Bien, ya aquí terminé mi última vuelta.
Ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrar esta vuelta con punto, con medio punto. Una cadena lazada o medio punto. En cada punto alto voy a hacer medio punto. Medio punto en cada punto alto, en las dos cadenitas hacemos dos puntos altos y puntos, digo, perdón, medio punto encima de cada medio punto. En las dos cadenas hacemos dos medio puntos y ya aquí voy a cerrar donde inicié. Y bien, aquí voy a cortar la hebra. Bien, voy a hacer las asas de este monedero. Voy a arreglarlo así, lo pueden arreglar de la manera que ustedes prefieran y se verán igual. De cualquier forma, se verán igual, se verán muy muy bonitos, como pueden ver. Y me voy a ubicar donde tengo el abanico. Me voy a ubicar exactamente de esta manera. Donde está el abanico, voy a poner mi aguja y voy a hacer las asas, que es muy 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 fácil de hacer. Bien, voy a añadir el hilo, voy a amarrarlo, lo amarro muy bien. De esta manera. Y voy a hacer cadenas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, voy a medirlo. 17, 18, 19, 20, 21. Y 21 me quedó bien. Si quieren hacer más, pueden hacerlo más. Yo hago 20, yo hice 21 cadenas. Así de esta manera y hago dos medio puntos. Voy a hacer lazada y encima de cada medio punto voy a hacer medio punto. Me di la vuelta del tejido y en cada medio punto, digo, en cada cadena voy a hacer medio punto así hasta llegar en donde inicié, hasta aquí. Bien, ya que termina aquí, voy a hacer lazada y voy a hacer medio punto. Hago una cadena y voy a cortar la hebra. Y así me quedó. Y lo que hice aquí es lo que voy a hacer en la parte de atrás. Esto mismo voy a hacer aquí, en la parte de atrás. Bien, ya lo tengo hecho. Ya lo terminé. Como pueden ver, así más o menos nos ha quedado y la verdad que se ve muy bonito. Lo pueden hacer de diferente color y yo sé que se verán muy bien. Y bien, ya para terminar voy a hacer como un tipo de adornito. Así de esta manera. Voy a hacer cadeneta que le quede bien a la asa que hice. La cadena, esto van a depender de ustedes cuánta cadena lo quieren hacer. Yo hice mi cadena, voy a deslizarme, voy a cerrar con punto deslizado así de esta manera como pueden ver. Y lo que voy a hacer es hacer medio punto encima de cada cadena que he hecho. Así, medio punto, así voy dándome la vuelta hasta rellenarlo de medio punto en cada cadena y obviamente escondiendo la hebra que nos ha sobrado o nos ha quedado. Voy a hacer medio punto. Si quieren hacerlo esto un poquito más grande, lo pueden hacer. Bien, ya lo terminé. Esto ya corté la hebra. Ahora lo que yo voy a hacer es como un tipo flequito con el mismo color de hilo.
y voy a estar haciendo vueltas de esta manera, así como pueden ver, y voy a estar dando vuelta, 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 vuelta hasta obtener el grosor que yo quiero. Tampoco tan grueso porque obviamente el monedero es muy chiquito, así que le di unas 3, 4 vueltas nada más y ya lo he cortado. Lo que voy a hacer es pasarlo de esta manera con la ayuda de mi crochet, y puede ser un crochet más grande, pero voy a usar el mismo crochet. De esta manera lo voy a pasar y con la ayuda de mi mano, de mi dedo, voy a arreglarlo de esta manera. Bien, así no me ha gustado, que voy a volver, digo, lo solté, voy a volver a arreglarlo, pero de esta manera, desde arriba hacia abajo. Y desde abajo voy a poner mi dedo, voy a jalar la cebra de esta manera y así me ha quedado. Así me ha quedado y lo que voy a hacer es cortarlo. Bien, como pueden ver, ya lo he cortado y así ha quedado. Y bien, solamente falta hacer los cierres, que lo pueden poner. Yo en este momento no tengo zipper de este tamaño, tengo que comprarlo. Así es que espero que les haya gustado esta idea de monedero. Si es así, no olviden suscribirse en mi canal, por favor compartan, denle like y estén pendientes cada vez que yo suba un nuevo video. Como les dije, lo pueden usar así de esta manera, moviéndolo como más les guste. A mí la verdad que me gustó este monedero, lo voy a hacer más para vender. Porque esta es una idea para vender, para negocio, y la verdad que funciona muy bien. Se ve muy bonito.